Enseñarte con Gerardo Rueda. Conéctense porque ya voy a empezar a llamar lista para ver quiénes están. Recuerden que todas las personas que nos están siguiendo y están aprendiendo con nosotros van a ser certificados. Tenemos, este va a ser nuestro diploma con que los vamos a certificar. Mírenlo aquí, este es el diploma. Hoy vamos con iniciación al dibujo. Vamos a empezar desde cómo se inicia el dibujo. Miren, cuando una obra empieza en un blanco, en cero, el formato puede ser tela, madera, cerámica, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero empieza desde ceros. Entonces, vamos a hablar de los materiales. ¿Cómo? En silencio, el día de hoy son, y voy a ir hablando de cada uno de estas. Son herramientas básicas. Mírenlas. Este es lo que ustedes le dicen, un limpiacayos. Esto es un borrador de migaja de pan. Y este es un bloc de Edad Media. Estos son los difuminos. Ya vamos a ir hablando de cada uno de estos materiales. Bueno, voy a empezar a llamar lista, nuestro chat, para empezar a llamar lista. Para que empecemos nuestra clase en forma. Es enseñarte la plataforma donde usted va a aprender desde la comodidad de su casa. Hoy vamos a hablar qué es Zentangle, qué es una línea. Ustedes saben hacer un punto chin. Hacen un punto y ya. Consecutivos. Muy bien, empecemos a leer. ¿Quién empezó? Está en la lista. Enseñarte con Gerardo Rueda. Hola, ¿quién está ahí? Empecemos. No estoy viendo nada, señor director. Muy bien, arrancamos. Estoy feliz. Muchísimas gracias a ustedes. Yo les dije que esta es la mejor forma de pagarles a su fidelidad. Recuerden que todos los 4 de la tarde y vamos a tener más invitados, más artistas, porque esto se va a poner buenísimo. Enseñarte, la única plataforma donde vamos a enseñar. Puedes preguntarnos donde usted de cualquier parte del mundo. Y me preparo hoy con su clase de ayer y cómo les fue con la teoría del color. Bueno, entonces, hoy vamos a mirar qué es línea. Muy bien. ¿Qué es una línea? ¿Qué es el concepto de línea? Vamos a mirar qué son los tipos de línea, la importancia de la línea, patrones de línea, diseño y patrones. ¿Qué es el patrón? Miren, para que ustedes terminen haciendo esto, lo que tengo aquí. Esto es conocido como Zentangle. Ah, Yoxana Moya. Yo. Felicidades, Yoxana. Muchísimas gracias, Yoxana. No sé cuánto. Venezuela, pues de las que conozco, pues vayan colocando de dónde son. Entonces, después sigue Soleil Guzmán. Hola, mi profe. Bueno, me van diciendo dónde se van conectando y vamos empezando la charla y la conversa. Vamos a preguntar absolutamente todo. Porque quiero que interactuemos y que la clase sea interactiva. Esta es la plataforma de ustedes, donde vamos a poder conversar, donde nosotros vamos a poder aprender. Ustedes pueden preguntar. Tenemos todos unos conceptos claros. Tomen nota de lo que vamos a enseñar hoy. ¿Listo? Entonces, por eso les pido lápiz y papel. Lo que vamos a hacer es introducción al dibujo. La introducción al diseño, partiendo desde un punto de algo estático, pum, un punto. El que hace un punto dibuja. ¿Listo? Y después, miren, ¿qué es un punto? Algo estático y esto se vuelve un movimiento. Son consecutivos de puntos que el resultado es una línea. Entonces, cuando ya tenemos ese concepto, nosotros automáticamente ya dibujamos. Entonces, vamos a empezar con el concepto de línea, que son, ya dijimos, los puntos consecutivos.
Pero antes de nada, vamos a hablar de los materiales. Los materiales que necesitamos. En este que viene, esto es una bolsita que viene, un blog de edad media. Sí. El papel de edad media es el propio para empezar a dibujar. Luego de eso, vamos a tener un carboncillo. Ustedes han visto que el carboncillo trae este hilito. Mírenlo. Este hilito. Esto se jala y aquí suelta el papel y damos vueltas, que es para sacarle la punta. Miren, aquí como lo estoy haciendo. Liliana Zapata, hola mi profe. María Fernanda Contreras Rivera, aquí estoy presente desde Quilla. Entonces, miren, cuando ustedes... este hilito empiece y esto, mire, y ahí va saliendo lo que es la punta. Muy bien. O sea, nosotros no vamos a quitar la cámara de aquí. Para todo lo vamos a hacer sobre esto. Yo les voy conversando, ustedes me van mandando esos besos y van participando de nuestro programa. Así se le saca punta a esta herramienta, que es el carboncillo. Luego, un lápiz, esta vez estamos utilizando un lápiz HB. Miren, ese es un lápiz HB. ¿Sí? Que es una sanguina. Aquí está, hay sanguinas, esta por lo menos es de... eso, vamos a tener estos son los difuminos. Los difuminos... Soy Rafael desde Caracas, Venezuela. Miren, tenemos un difumino ancho y un difumino más angosto. Muy bien. Bueno, es un borrador de migaja de pan. ¿Listo? Estas herramientas las vamos a estar utilizando. Pero este aparatico que ustedes han visto que muchas veces lo utilizan para otras cosas, mírenlo. Esto es para afilar nuestro lápiz de carboncillo. El carbón puede ser desde el carbón de madera, el carbón de papel, el carbón de todo. ¿Cómo se hace un carboncillo? Les voy a regalar un secretico. El carboncillo se puede hacer, ustedes les han regalado rositas, o los señores han regalado rositas, cuando están regalando rositas, ustedes les dicen, oiga, las rositas no boten los tallitos. Los tallitos se ponen a quemar. Usted hace una fogatica y los pone a quemar. Cuando esos quedan como unos palitos, son propicios para hacer la primera herramienta para empezar a... Recuerden que esto viene desde la antigüedad, ¿sí? Esto no es un invento desde ahora. Entonces, Luz Dari González Suárez, hola, qué alegría, desde Caracas, Venezuela. Ahora dígame, ¿cómo se sienten ustedes en esta subplataforma donde vamos a estar aquí, en vivo, a las 4 de la tarde? Dígales a sus amigas, reúnanse, alisten lápiz y papel y después ustedes aprender. Bueno, estos son los materiales y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y es una secuencia de puntos. Miren, línea es una... Yo me hago por acá. Siempre yo voy a estarlo buscando... Para, con esta cámara voy bien, con esta, una secuencia de puntos. Miren. Muy bien. El que hace esto automáticamente ya pinta. Secuencia de pinta. A ver, ¿qué? El concepto de línea, secuencia de puntos. O puntos, por decir algo, rectas. Miren, esto. ¿Sí? Una línea recta. Con esto, con que ustedes hagan estas líneas, ya empiezan a dibujar líneas curvas, ¿sí? Tenemos verticales. Miren, esto ya, curvas. Estoy haciendo que ustedes tengan ese concepto. Vertical, horizontal, ahí, que caiga la línea, ¿sí? Entonces, con lo que estoy dibujando aquí, ya empezamos
hacer dibujos. Miren, esta, por lo menos aquí, esta línea quebrada. Arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. Quebrada. Ya se puede dibujar porque si dibujos, líneas quebradas, y eso a crear. Miren, miren. Líneas quebradas. Esos conceptos vamos a tener claros. Bueno, si yo voy a ir porque esto es una clase. Quiero ver el chat, quién está para que hagamos para ir preguntando, ¿sí? Tenemos líneas onduladas. Miren, las líneas onduladas. Estas. Miren. Listo. Y si yo le hago a esto, miren. Y si sigo haciendo líneas estos ejercicios ustedes los deben ir haciendo y haciendo, o sea, educando dándole a su mano como ese recorder, es que su mano vaya. Ya tenemos el concepto de líneas curvas, que es esa. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la línea en espiral. Miren. La línea en espiral. Conceptos, ya estamos empezando a dibujar. Miren, línea vertical. Hagan esto. Hagan arcos verticales. Miren. Ya están dibujando. Hagan diagonales. Diagonales. Están dibujando. Cuando ustedes empiezan a dibujar, no, es que yo quiero dibujar rostros, es que yo quiero en el chat, no estoy viendo el chat, ¿sí? Bueno, entonces, mire, vamos, muy bien, tenemos este tipo de líneas que son quebradas, las que dijimos, estas, mire, mire, estas son las líneas quebradas. Si a estas líneas quebradas le seguimos colocando dibujo. Hagan estos ejercicios, por favor, que esto es facilísimo. Líneas horizontales, ¿sí? Ayer me preguntaba uno de los alumnos qué línea de horizonte. Miren, son estas. Muy bien. Empecemos. No, no veo el chat. Listo. Ya tenemos el concepto claro de líneas. Vamos ahora sí que en la segunda. El resultado de las líneas, la movilidad de la línea, cuando nosotros empezamos a darle forma a estas líneas y a obtener ya unos. Cuando nosotros empezamos con este tipo de líneas en las artes plásticas, podemos hacer un abstracto, porque aquí ya podemos hacer un abstraccionismo con el concepto de estas líneas. Miren. ¿Listo? Ahora. Muy bien. Esto es fácil. Estamos entre María con. Nos está viendo Rafael Silva. Soy Rafael desde Caracas. Saludos desde Caracas, Venezuela. Luzdari González. Luzdari González. También está viendo Cielo Rivera. Estamos apenas. Lo único que quiero es que pregunten qué es lo que qué es lo que estamos en dónde se están, no estamos entendiendo los conceptos.